¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a una carnita aislada más. Este es nuestro capítulo número 13. Número 13. Y la verdad es que estamos empezando con cierta tristeza porque se acaba de confirmar la salida del Piri Bangioni y también la salida de Marcelo Barovero del Club de Fútbol Monterrey. Se nos van de los Rayados dos referentes, dos jugadores que pues dejaron todo. Y la verdad es que la portería siempre ha sido pieza fundamental para lograr campeonatos. Y bueno, pues se nos van Barovero y Bangioni, un abrazote y bendiciones. A donde vayan, estamos seguros que les va a ir muy, muy, muy bien. Y precisamente, pues, en honor a estos dos argentinos que se nos van, vamos a hacer unas tortas de chorizo argentino, porque es patrocinado por Carnes Cárdenas. No tengo chorizo uruguayo, tenemos chorizo argentino. Y hoy vamos a preparar estas tortas. O sea, estaba aquí, me tapaba el logo, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ahorita lo cambiamos. Quiero saludar a mi primo Mauricio Lagarza, que nos está viendo. A mi querido Roberto Alfonso Tamés, te mando un abrazote, saludos a la familia. Mi compadre Rubén Lozano, mi Jet Treviño, un abrazote. Hoy vamos a hacer carne aislada y dentro de la carnita aislada vamos a preparar un chuletón y vamos a preparar también, por supuesto, las tortas de chorizo argentino con chimichurri. Hoy vamos a aprender a hacer chimichurri también. Entonces nos vamos a tardar un ratito. Hoy va a ser de mucha paciencia. Les agradezco a todos por estar viendo esta transmisión. Pero bueno, pues aquí vamos. Vamos a comenzar. Déjenme, me pongo mi mandil. Quiero agradecer a mis amigos de Weber. No sabes qué festejado he estado. Para empezar allá, mi compadre Eric me regaló mi cuadro de Rayados. Muchísimas gracias, Eric, quedó perrón. Muchas gracias, mi Eric, te agradezco mucho. Y mi compadre el Buki, te la bañaste. Mi kit de asador de los Rayados. Muchísimas gracias, Alejandro, te mando un abrazote. Muchísimas gracias, está hiper perrón. Muy, muy regalado. Y luego, mis amigos de Bárcena Cigars, Peter Bárcena, te mando un abrazote, y a su papá, el gran Tlacua. Me regalaron un purito. Muchísimas gracias. Una serie de número 4. Muy, muy agradecido. Igual y sí, un Victory Cigar, ¿no? Para festejar que bueno, el Monterrey va a seguir siendo campeón tanto de Conca como de la Liga por mucho tiempo más. Pero bueno, pues muchas gracias. De veras, muy, muy agradecido, muy honrado. Con muchos regalos. Me tienen muy chiflado. Muchísimas gracias. Quiero comentarte que se acerca el Día del Padre. Si no sabes qué regalarle a tu papucho, a tu papá, a tu sugar daddy, a quien quieras, si no sabes qué regalarle, pues resulta que nuestros amigos de Carnes Cárdenas van a tener una mega promoción increíble para ti, donde en la compra de $250 o más de productos ahí en Carnes Cárdenas, vas a poder participar en la rifa de uno de los 5 paquetes, del Día del Padre. Y estos paquetes incluyen 1 kilo de chuletón, 1 kilo de pollo, que es pierna y muslo de pollo, 500 gramos de salchicha, unos kits de Robs del Norte y unos kits de Weber. O sea, todos estos 5 kits, 5 papás se van a poder ganar este kit completo, que es la caja de carne y pollo y salchicha, el kit de Robs del Norte, Robs la silla, Robs la huasteca, todos los Robs que tienen, y de parte de nuestros amigos de Weber vamos a tener unas pinzas o una batidora o una espátula. Muchísimas gracias. Va a estar muy bueno. Ay, no se vio. Se vio muy blanco, ¿eh? No se vio. Ahí está. Entonces, para que estén bien pendientes, raza, si ustedes van a ir ahí a Carnes Cárdenas, acérquense. Carnes Cárdenas está en 29 ubicaciones, casi 30 ya, y puedes también pedir a domicilio. Cada $250 de compra, llena tu ticket y participa este 21 de junio en la rifa del Día del Padre, que se van a ir sumando más premios, primero Dios. Pero bueno, saludotes. Mi compadre Edgar Iván Martínez, te mando un abrazote, muchas gracias. Saludotes a la comadre y a toda la gente que nos está viendo, les mando un abrazo grande. También saludo a Oscar Villarreal Ontiveros, muchas gracias, compadrito. Dice Mayita que pongamos algo de Víctimas del Doctor Cerebro. No puedo, comadre. La última vez que pusimos música, luego Facebook nos tumbó la transmisión por estar poniendo rolas que son de derecho de autor. Entonces, pues preferiría no. A reserva de tu mejor opinión, yo preferiría que no. Pero bueno, les mando un abrazote ahí a toda la raza que ya se está conectando. Muchas gracias a todos por estarnos viendo. Muchas gracias. Hoy vamos a preparar. Ahí están los teléfonos del servicio de domicilio de Carnes Cárdenas. Algo de la Lupita, dice Raimundo. No puedo, mi Ray. Nos tumba la transmisión, hombre. Ya nos pasó una vez. Saludos a Luis Enrique Buenrostro. Bendiciones desde Santa Fe de Bogotá. Un abrazote grandote a todos mis amigos allá de Colombia. Les mando un abrazo grande.
Saludos, JR, desde Saltillo. Gracias, mi Tony Morales. Pues el asador ya casi está, ¿eh? Ya casi está listo para la preparada de todo lo que queremos hacer para ti. Déjame bajar tantito la cámara, porque luego no se va a ver el asador. Ah, ahí está. Una poquita o nada más. Ahí está. Una poquita. Y este, déjame quitar esta barrita. Ay, no, menso. Esa no. Perdón, estamos por comenzar. Ahí voy. Hoy vamos a preparar tortas de chorizo argentino. Esa no, esa barra no la iba a quitar. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está la otra barra? ¿Dónde viene el teléfono del servicio de domicilio de Carnes Cárdenas? Oh, ¿dónde está? Déjame la busco bien rápido. Aquí está, ahí está. Ok, ahora sí. Saludos. A Juárez, Nuevo León, les mando un abrazote grandote. A ver, déjame ver a cuadro dónde me tengo que poner para no cortarme. Ahí está. 81-82-25-84-86, los teléfonos de Carnes Cárdenas, para que por favor se inscriban en la rifa del Día del Padre. Recuerda, por cada $250 de compras de lo que quieras en Carnes Cárdenas, llenas en el ticket tu celular y tu nombre y participas en la rifa de uno de los 5 paquetes del Día del Padre, que te incluye un kit de Rob's del Norte, que te incluye un kit de parrillero, ya sea una espátula, una batidora o unas pinzas de Weber, y por supuesto el paquete de carne que incluye chuletón y pierna y muslo de pollo con 500 gramos de salchicha para asar. Entonces, para que estén bien pendientes. Saludos a Ricardo Robledo Dorbecker, te mando un abrazote. A Mayita Joe, déjenme compartir. Si tú también nos estás viendo, por favor, comparte las publicaciones. Si nos hacen el favor de compartirlas, yo las voy a compartir aquí en mi grupo de desvelados. A ver si mi compadre Ira Misas nos hace el favor de publicarlo también. Tengo un montón de grupos, el de Star Wars, ¿no? Aunque se festejaron 43 años del estreno, el 25 de mayo de 1977, en 32 salas solamente se estrenó Star Wars, empezando por el Teatro Chino en Los Ángeles, solamente en 32. Para la siguiente semana ya eran más de 1,000 salas. O sea, se empezó a correr la voz de una manera increíble, y la historia precisamente de Star Wars, del episodio 4, que tuvo que empezar con el episodio 4 de Una Nueva Esperanza, es definitivamente caso de estudio del EGADE, definitivamente, o del IPADE, definitivo. Muy bien, déjame ver a qué más grupos lo puedo mandar. Parrilleros, ándale, parrilleros. Dallas Cowboys, no. Mercado Libre Jerseys, no, ese grupo. Aquí está, Grupo Desvelados TV, ahí está ya compartido en todos los grupos. Saludos a toda la raza que nos está viendo. Hoy vamos a preparar tortas de chorizo argentino. Entonces, vamos a comenzar. Voy a poner aquí el celular. Déjame abrir mi kit. Muchas gracias, mi Buki, por mi kit. Muchísimas gracias. Mi kit de parrillero. Déjame ver si lo puedo sacar sin romper la envoltura. No, pues no puedo. Ya nada más, qué chulada. Very nice. Muchas gracias, mi Buki, te agradezco mucho. No, muy, muy festejado, muy regalado, de veras, en mi cumpleaños. Y esperamos que esto de las carnitas aisladas pues se acabe pronto, se acabe rápido. Que esta pandemia termine para podernos juntar, para poder estar juntos. Eran nada más mis pincitas de rayados. Very nice. Muy bien. Bueno, pues para preparar hoy el chorizo argentino, evidentemente, pues necesitas chorizo. Dentro de los cortes para el patrón, el chorizo argentino de Carnes Cárdenas es una maravilla para que lo pidas. Lo puedes pedir a domicilio y a los teléfonos. Está delicioso. Saludos a Mónica Estrada Monsiváis. Saludos a César Guerra Álvarez, Marco Antonio Pérez Alvarado. Saludos, compadre, desde Chicharroneando TV. El joven maravilla, ¿qué pasó? Mi joven maravilla, te mando un abrazote grande. Saludos al Rayo. Saludos a los elotes de Doña Isabela. Por supuesto, también a los de Tiernito. Les mando un abrazote. Me mandaron elote en mi cumpleaños. ¿Quién más? ¿Dónde está? Ah, sí. Saludos, Daniel Javier Torres Esparza. Arriba la pandilla, el Cerro de la Silla. Saludos a mi compadre Leo, que apenas acaba de conectar. Saludos y bendiciones desde Monterrey, Nuevo León. Desde Juárez, Nuevo León. Y mi compadre. Papi, contesta el teléfono. Ya. Lástima. No sé ni quién me está hablando. Pero no puedo contestar.
Lástima. Sorry. No voy a poder contestar porque estoy en vivo. Perdón. Saludos a mi compadre Oscar Cantú. Y bueno, pues en lo que estábamos. Chorizo argentino. Tomate. Un poquito de perejil. Cilantro, perejil. Espérenme, aquí también traje. ¿Dónde está? Limones. ¿Dónde está el cebollín? Aquí está. Voy a usar tantito romero y tantito cebollín para hacer la salsita de chimichurri. Papi, contesta el teléfono. Ya. Híjole, no puedo contestar, perdón. Un poquito de vinagre de manzana. Y traje un poquito de salsa de HEB. Ahí donde está mi prima Claudia Chapa. Ahí, de HEB. Por cierto, los panes para las tortas, los panes también para las tortas de hoy de chorizo argentino, son de HEB. Puedes pedir la telera grande o el bolillo, el típico bolillo, un poquito más suave que el bolillo chilango. ¿Está? Puedes pedir el bolillo o la telera para tu torta, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Primero hay que limpiar la parrilla. Vamos a limpiar la parrilla primero con la cebolluki. Estrenando mis pinzas de rayados. ¿Qué onda, mi Oscar? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Cualquier duda o pregunta con confianza. Abrí precisamente este live hablando de la triste partida de Bangione, que es de los cumpleañeros de mayo. Y Marcelo Barovero también se nos va. Pero bueno, triste esto. Así es, ni modo. La verdad es que de los 11 que más, yo creo que de los 11 que más o mejor defendieron la camiseta de nuestro Monterrey. El golazo que mete en el Mundial de Clubes, que tuve la oportunidad de verlo en vivo. No, un balazo. Balazos de la yarda 35. Y luego, por supuesto, el penal. El número 11 en la espalda. A las 11:11 de la noche, desde los 11 pasos, convierte en penal con el que el Monterrey se hace campeón del fútbol mexicano. Mis respetos, Bangione, y te mandamos un abrazote. Sabemos que a donde vayas a ir, te va a ir increíblemente bien. Súper seguro. Bueno, vamos a ver. Ah, mira. Se me olvidó comentar que me regalaron también unos empalmes del Gordo. Me regalaron unos empalmitos, ahorita los vamos a hacer. 81-2100-4951 es el teléfono. Muchas gracias por mis empalmes. Muy, muy agradecido. Vamos a prepararlos al ratito. Igual los podemos meter de una vez. Lo que me gusta hacer a mí es tener la parrilla caliente de un lado y no tan caliente del otro. Entonces, es lo que vamos a preparar de una vez. Vienen envueltos individuales, los empalmes. Estos son de frijoles con queso. Aquí en mi basurero. Saludos, raza. Muchas gracias por acompañarme en este martes de Carnita Aislada. Les mando muchos abrazos y bendiciones y les agradezco a todos que nos estén viendo. Hoy, tortas de chorizo argentino, que está a la venta ahí en Carnes Cárdenas. Recuerda, si pides arriba de 500 pesos, lo que quieras, te lo mandan a tu casa completamente gratis. Obviamente pregunta por las zonas de envío, porque si vives allá en Cumbre, sector Saltillo, o allá es Apodaca, sector Laredo, no sé, va a estar medio complicado, ¿no? Pero tú marca y pregunta. Ok. Empalme. Ya está. El sabor ya está. Media cebolla la voy a usar. Media cebolla lo voy a usar para el chimichurri. ¿Okay? Pero vamos poniendo los empalmitos. Aquí. Medio lejecitos del fuego. Voy a poner los chuletones de una vez. Ya nomás el chuletón.
¡Qué maravilla! Con roblacilla. De los dos lados. Vámonos al fuego. Roblacilla. Roblacilla. Al fuego. Vámonos, papá. Para que se sellen y ahorita los cambio de lugar. Ahí está. Rey. Y pues bueno, ay, déjenme seguir mandando saludos. Le mando un abrazo a Pablo Hernández. La verdad es que el chicote se va a Rayados. No hay nada formal, ¿eh? No hay nada formal. Nos pedían el chicote a cambio de César Montes y Charlie González. Por favor. También nos querían dar la Chofi por Charlie. No. La verdad es que no. Saludos a César Guerra Álvarez. La pandemia ocasionó la falta de ingresos, por eso se tiene que reducir la nómina, compadre. No, me queda claro. Lo que estoy diciendo es que viene la renovación de abonos. ¿Y qué te va a hacer renovar? Digo, yo no tengo problemas. A mí me gustan los colores, yo amo el club por sobre todas las cosas. Pero hay mucha gente ahorita resultadista que nacieron con los campeonatos de Víctor Manuel Vucetich. Y entonces están muy acostumbrados a que si el club no hace una contratación bomba, no renueva bonos. Pero bueno, ojalá que no sea así. Saludos, mi Lalo Lozano. ¡Ey! Un abrazote muy grande, mi Lalo Lozano. Oigan, Lalo se dedica a vender seguros. Y me estaba platicando que ahorita aumentaron mucho los robos a casa habitación. Busquen en Facebook LOTU, LOTU Consultores. Ha habido muchos robos porque, pues, como sabes, hay mucha raza que no está trabajando. Y a mucha gente se le hace más fácil robar que buscar alguna alternativa. Entonces, LOTU Consultores, aparte que tiene seguros de gastos médicos por si te enfermas de coronavirus o lo que sea, tiene seguros para proteger tu negocio. Increíble que el 96% de los negocios de este país no tienen seguro contra ni de accidentes, ni, oye, un niño pasa corriendo y tumba algo de la mercancía y adiós, no están asegurados. Entonces, si puedes, márcale a mi compadre Lalo, por favor, ahí está LOTU Consultores. Vicente Fausti, a la hora que quieras llegar, te estoy esperando aquí en la casa, obviamente Susana a distancia. De 2 metros de distancia no creo que te falle. Si te aviento la torta y si te doy fácil, ¿eh? Saludos a mi compadre Oscar Garzaguerra también, que nos está sintonizando en esta carnita aislada. Un abrazote grandote. Saludos a toda la gente que nos está viendo. ¿En qué me quedé? ¿Qué estábamos hablando? Ah, de los seguros. Oye, ¿te da coronavirus o te quedas sin chamba y no tienes seguro? O sea, sí está preocupante. Entonces métanse a Facebook LOTU Consultores. LOTU Consultores. Próximamente lotu.mx, para que cheques. Hay seguros desde 1500 pesos al año. Te sale más barato a veces sacar un seguro contra el coronavirus que asegurar tu carro. Increíble. Un abrazote a mi compadre Lalo Lozano. Le mando un abrazote. Dándote aparte súper rayado. Abrazote, mi cachito. Juan Ramón, ahora sí ya traes el kit para zar de los rayados. Sí, me lo regaló mi compadre el Buki. Muy, muy agradecido, mi Buki. Mis pinzas. De mis rayados del Monterrey. Muchísimas gracias, mi Buki. Saludos, JR, de Estilo Regio. Juan Ramón, momento, ¿qué momento ese? Disfruté el gol de mi Piri Bangioni. Me duele que se tengan que ir los jugadores, pero el amor por el equipo es primero. Muchas gracias. Miguel Medina, saludos a Mike de los Norteados. Un abrazote, mi Mike, que ahí siguen trabajando en Escobedo. Saludos, tocayo, puro Robs del Norte. Sí, señor, listo para las promociones del Día del Padre. Sí, lo comenté hace rato para la gente de que compre más de 250 pesos en productos de Carnes Cárdenas. El 21 de junio, o sea, ya casi en un mes, vamos a tener estos super premios. El paquete de carne que incluye chuletón, que es lo que estamos haciendo ahorita. Déjame lo volteo. Ahí va el chuletón. No sé si se alcanza a ver ahí en la tele. ¿Sí se ve? Déjamelo, vamos a
que no se doble para adentro. Cortas el pedacito de grasa. Ok. Y déjenme voltear los empalmes también. Aunque vienen congelados, se me puede quemar la tortilla o quedar pegada, como ya me pasó aquí. Pero bueno, vamos a dejarlos lejos del fuego tantito los empalmes. Al cabo no hay prisa, ¿ah? Ok. En lo que están los chuletones, tenemos que hacer la salsa del chimichurri. Vamos a hacer la salsa del chimichurri bien rápido. Ay. ¿Cómo se deja este limón? La semilla, el asador. Medio limón. Otro medio limón. Vamos a hacerla con dos limones, la salsa del chimichurri. Esa semillita que se cayó ahí. Ahí veo. Voy a alejar un poquito del fuego los chuletones porque no se me vayan hasta quemar. Y luego, espérenme. Bien picadito todo lo que le vamos a poner: cilantro, perejil, cebolla, tomate, cebollín. Todo tiene que estar muy bien picado para la salsa de chimichurri. El tomate también, en lo más chiquito que puedas. Hoy vamos a cocinar tortas de chorizo argentino. Le mando un abrazo a el Chill Laddie. Saludotes. Saludos desde San Antonio, Texas. Saludos a las chuletas. Saluditos. Dice Homero González. Que se ha desfasado el audio. A lo mejor es por mi internet, a lo mejor. Ok, saludotes. Okay, ahí vamos. Cebolla. Siempre se le quita la primera capa a la cebolla. Y la cebolla también la vamos a cortar bien finita.
y el tomate. También lo vamos a cortar picadito. Este es para la salsa del chimichurri de las tortas de chorizo argentino. Me queman los chuletones. Me voy a dejar del fuego tantito. Volteo mis empalmes. Ahí van. Fuego lento, suavecito. Tomate. Ponerle, a mí me gusta con otro más, voy a poner un tomate más, si ustedes están de acuerdo. Esta es nuestra salsita del chimichurri. Ahí va quedando. Obviamente los tomates, la cebolla, el perejil, el cilantro, el limón, se los puedes picar mucho más. Ya le puse dos limones, ya le puse cebolla, ya le puse tomate. Me falta ponerle tantito cebollín. Un poquito del rub huasteca. Este rub huasteca en particular trae... Fíjate, trae sal, paprika, azúcar, ajo, chiles secos, pimienta negra, mostaza molida. ¿Okay? Revolvemos. Ah, falta el vinagre. Y un poquito más de limón. Un poquito de romero. Déjame ponerle otro limoncito. Sin semillas. Cayó una semillota de limón. Sin semillas sabe mejor. Okay. Y un poquito de vinagre de manzana. Un poquito de vinagre. Esto es para la salsa del chimichurri. Que al final del día es el aderezo. Ahorita hacemos las ahorita hacemos el chorizo argentino. ¿Okay?
Qué rico huele. Revolvemos. Lo ideal es que uses una cuchara para revolver. ¿Okay? Esta es la salsita del chimichurri que se le va a poner a la torta. El pan ahorita lo vamos a calentar. Vamos a hacer las salchichas y también vamos a ponerles aguacate a las tortas. Hay gente que les gusta con queso, que les gusta con mayonesa. Al final del día el gusto se rompe en géneros. Como dijo Remy, la ratita de Ratatouille, anyone can cook. Bueno, lo dijo Chef Gusto, lo dijo el Chef Gustavo. Pero prácticamente eso se refiere a que todos podemos y sabemos cocinar. Ah, huele delicioso. Ok. Guardamos ahí. Damos una limpiadita aquí. Déjame voltear este empalme. Saludos, compi. Juan Valdés, te mando un abrazo. Eder Santos, mi compadre Héctor Reina, qué milagro que te reportes, mi Héctor. Te mando un abrazote. Amparo Rodríguez, muchas gracias. Saludos a mi chiqui baby que nos está viendo también. Thank you very much. Tony Gutiérrez Vieira, saludos, Juan Ramón. ¿Dónde puedo conseguir el chorizo, JR, el chorizo argentino? Bueno, en el teléfono que viene aquí abajo es de Carnes Cárdenas, 81-82-25-84-86. Mándeles un WhatsApp. Si tu pedido es arriba de 500 pesos, de lo que quieras, porque tienen de todo, te lo mandan gratis. Que vale 50 pesos el servicio a domicilio. O sea, la verdad es que nada. Y puedes pedir ahí. Este chorizo argentino está dentro de lo que se llama cortes pal patrón. Ey, ey. No se estén ladrando ustedes. Mis perros aquí. Todavía no termino de cocinar y ya están peleando. Entonces tú puedes pedir los cortes pal patrón, que tienen cortes super ultra mega finos selectos, y dentro de los cortes pal patrón está precisamente el chorizo argentino. Saludos, Juan. Yo esperando el segundo torneo de Coca-Cola. Felicidades al campeón, mi Fernando. Fernando Leos, Fer Craneviter, fue el ganador del torneo de desvelados de FIFA. Muchas felicidades. Saludos a Richard Torres, que pongan más rolas. ¿Dónde están las joyas? Aquí está, compadre. No puede fallar. Ahí está. Con mis Robs del Norte. Ahí está. Oye, bueno, entonces ahí está la salsita de chimichurri y ya está. Vinagrito de manzana, limón, un poquito de Rob. Tomate, cebollín, cilantro y perejil. Ahí está. Ahora vamos a poner el chorizo en el asador. Estaba preguntando que por qué no había música. No sé por qué se apagó. Al chorizo argentino le puse un poquito de roble silla, que trae sal, orégano, comino, ajo, pimienta negra y cebolla. ¿Y al asador? ¿Está en el volumen? Sí. Gracias, hijo mío. Tráeme una toalla, please, my son. Sí. Un trapito para limpiarme las manos. Muy triste lo del trapito Barovero, Chihuahua, y lo de Bangioni, pero bueno, así es el fútbol. JR, aquí te va la promo para la gente que te está viendo ahorita en Desvelados. Para los seguidores de la Carnita Aislada, 30% descuento en seguros de carro y 10% de seguro casa-habitación. Además, se puede acceder a una promoción de 12 meses sin intereses. Busca a Lotu Consultores en Facebook o en Instagram. Dale like o mándale un inbox. Ahí te va el teléfono 81-1183-3150. Lo más importante es tu tranquilidad. Es cierto, raza. Muchos robos a casa habitación. Y viste, hoy hubo un montón de choques, carros y trailers. O sea, la gente se desacostumbró en un mes a manejar con lluvia. Tantito chipi chipi y empezó la chocada de todo lo que da. Entonces, raza,
Mi compadre Lalo Lozano, super rayado, que estuvo hace poco en el programa de Club de Fútbol Monterrey, su historia, tiene esta super promoción para ti. Lo único que tienes que hacer es marcarle, obviamente en YouTube va a salir el teléfono, aquí en la transmisión en vivo del Face, no, pero es 81-11-83-31-50, 81-11-83-31-50, mándale un inbox o márcale, 30% de descuento en seguro de carro y 10% de seguro a casa habitación. Oye, súper buena promo, qué bárbaro, Lalo. Estás tirando la casa por la ventana. Dice JR, soy yo, se ve pixelada la transmisión. Híjole, de repente sí. A ver. Un poquito. Y aquí está la promo de Lalo. Ahí está el teléfono, pero foco, papá. ¡Ah! Ahí está la promo. Generador de caracteres mexicano. 81-11-83-31-50. Muchas gracias, Lalo. Muy buena la promo, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. ¿Qué onda? Es porque se llama carne aislada, porque tenemos en tiempos de coronavirus que estar aislados. ¿No? ¿O quieres que sea irresponsable y los invite a una fiesta y luego se me enfermen? De ninguna manera. Por cierto, ahí viene el Día del Padre, ¿eh? Solo como dato. Para ti que no sabes qué regalarle a tu papá, Carnes Cárdenas tiene una super promoción para ti que te va a incluir unos artículos de Weber, que te va a incluir un kit de Rob's del Norte y que te va a incluir un paquete de carne que trae chuletón, que es lo que estoy asando ahorita, y que va a traer pollo y que va a traer salchicha. O sea, es un paquete completo de carne, que trae carne, pollo y salchichas para asar, más un kit de parrilleros de Weber, y te va a regalar también un kit para parrilleros de Rob's del Norte el 21 de junio. Lo único que tienes que hacer es hacer pedidos arriba de $250. Inclusive si te lo llevan a domicilio a tu casa, llena el ticket, ponle tu nombre, dirección y teléfono, se lo entregas al repartidor y él lo va a meter en la urna de la tienda correspondiente donde tú hayas pedido. Y entonces el día 21 vamos a hacer un Facebook Live desde Carnes Cárdenas y vamos a decirte si eres ganador. Al ratito me recuerdas otra vez de la promo, Lalo, para volverle a decir. Feliz Día del Padre a todos, ya merito. ¿Qué? Chuletón. No se me distraiga, parrillero. Mira, este ya se estaba secando. Vamos a ponerlos de este lado. Vamos a hacer una prueba de añeja. Hombre, está perfecto el color. Mira nomás. Me puse unos empalmes, los empalmes del gordo. Puse unos empalmitos. Bueno, voy a cortar unos aguacates. Siempre que agarres los aguacates, aguas, cuando vayas al súper, acuérdate que tienes que usar gel antibacterial porque todo el mundo ya los agarró, te vayas a contagiar. Y cuando entres a tu casa, también darles una lavada y desinfectada a los aguacates. Y para saber si el aguacate está bueno, te tienes que acercar al oído y sacudirlo. Si oyes algo, tienes un problema grave y entonces no debes de escoger tú, ir al supermercado y escoger tu aguacate, por favor, no, no te toques. Okay. Aguacatito para la torta. Y voy a cortar este tomatote, ya lo voy a cortar unas mega rebanadotas para la presentación. Este tomate bola supremo, dos rebanadas grandes nada más, así por un lado y por el otro, para la presentación del platillo. Y vamos a ir escogiendo el pan. A ver, deténme tantito aquí el teléfono, hijo mío de mi corazón, para poder usar las dos manos. ¿Qué pan? Voy a preparar una torta. ¿Qué pan prefieren? ¿Que lo haga con pan de bolillo o con pan de telera, que está más suavecito? Por favor, necesito sus comentarios y sugerencias. Dice Yasmín Cavazos, qué bonita gorra, muchas gracias. Alberto Montano aquí reportándome. Alejandro Acosta, JR, ¿cómo estás? Bueno, ¿bolillo o telera? Voy a hacer una torta, voy a hacer más para la familia, pero ahorita voy a hacer una nada más para la presentación y que me digan qué prefieren, si lo hago en pan de telera o en bolillo. Dice Víctor González, de telera. Vamos a ver qué opinan los demás.
Democracia, este es su programa. Pues déjame verlo, estoy tratando de leer. Víctor González dice telera. Este va ganando hasta ahorita. Sí está más suave. Mira, los perros luego ya empezaron a oler. A ver qué opina el resto de la raza. Gracias a todos por estar conectados ahorita. Si gustan compartir la transmisión, vamos a hacer tortas de chorizo argentino. Dice Chic Lili que hagas lo de telera. Charlie Katz dice bolillo. 2-1 va ganando la telera sobre el bolillo. 2-1. Con margarita. No tengo margarita, Jorge. Con telera dice Alberto Montalvo. 3-1. Marta Villarreal dice con telera. 4-1. Y pues el primero que llegue a 5, telera bolillo. Saludos desde Houston, dice Iván Alvarado. Y César Guerra Álvarez dice telera. Ya ganó telera. Vamos a hacerlo con telera. Entonces, en lo que está el chorizo. Nuevamente, muchas gracias a mi Buki por mis pinzas y mi kit de rayados. Déjame voltear. Argentino. Ahí va. Tomate también, ¿verdad? Estos empalmes los mando para acá atrás. Ahí va, estos ya están. Los voy a poner aquí. Está bien padre, no es por nada, pues está bien padre. Muchas gracias, mi Buki. Y también a mi compadre Eric, que me regaló mi cuadro de rayados, que ya lo puse ahí atrás. Muchísimas gracias del campeonato. Oh, está perrona. Ok, pan de telera. No, aparte huele delicioso. No, delicioso, súper suavecito. Está bien, bien rico. Ricardo Maldonado dice, bolillo, ni modo, ya perdí. Ricardo Morantes dice, telera es un clásico, ando con telera. Gracias a Ana Villanueva también. ¿A qué horas paso por mi Itacate? Dice Luis Carlos Martínez. A la hora que quieras, compadre. Okay. Déjame limpiar tantito aquí donde voy a poner el pan, lo voy a cortar. Lo ideal es que le quites tantito de lo de adentro, un poquito, para que quepa ahí el chorizo argentino. Ahí va. Y a ver si lo podemos acomodar paradito. Ahí va, poco a poco se está cociendo. Ahí va. Charlie González, padrísima la pala, no se equivocaron en obsequiártela. Gracias, mi Charlie, la verdad es que muy agradecido por mis regalos de rayados. Muy, muy agradecido. Y pues bueno, mi Piri Bangioni, que también era de mayo, se nos va. Triste la noticia, pero pues es cierto, ya lo escucharon ahí en República Rayada. Así es el fútbol. Cuéntate una anécdota de los mejores tours como el de Madonna, bro. Uy, Chuy, hay muchos tours, hay muchas historias. Ahora que fuimos a Qatar, saludos a la raza que fue con nosotros al Mundial de Clubes. Oye, todo mundo preocupado porque no había venta de cheve, y claro que los hoteles vendían. Y deja tú, o sea, el six de cheve andaba como en 1,500 pesos ahí en Qatar. Oye, nos salimos a la esquina, había una especie de Oxxo, y llegamos y había Heineken y había una Sapporo y había unas cervezas. Y digo, ¿vende cerveza? Y dice, sí, si traes tu pasaporte, sí. Oye, valían $2. Y en el hotel valía 1,500 pesos un six. Bueno, tenemos mucho que platicar. Qué bárbaro, está quedando muy bien. Ahorita voy a poner también unas tortillukis de carnes cárdenas para hacer unos taquitos de chuletón con aguacatito.
Todo lo que quieras lo puedes encontrar en Carnes Cárdenas. Recuerda, este 21 de junio tendremos en vivo, sacaremos en vivo los ganadores del sorteo, porque Carnes Cárdenas tiene para ti 5 paquetes para papá que incluyen chuletón, que incluyen salchichas para asar y que incluye pierna y muslo de pollo. Entonces, por cada $250 de compra, llena tu ticket con tu nombre, dirección y teléfono, con tu nombre y teléfono, y en vivo vamos a sacar a los ganadores de ahí, de las sucursales de Carnes Cárdenas. Inclusive, si pides a domicilio, llena el ticket y dáselo a tu repartidor, porque el 21 vamos a sacar quiénes son los ganadores de uno de estos 5 kits. Y aparte, te va a incluir un kit de Rob's del Norte, un kit de Rob's para hacer pollo y carne y pescado, y también un kit de parrilleros de nuestros amigos de Weber. Va a estar bastante bueno este giveaway, para que estén pendientes de este sorteo. Okay. Deja sacar unas tortillukis. Nada más voy a hacer 2 taquitos así, normal, para la presentation. ¿Sabes qué? Los voy a poner arriba. Voy a hacer una casita para que se hagan bien las salchichas. Ahí está. A ver cómo van los empalmes. Ahí va. Ahí van. Cerramos las tortillas. Y también traje un quesito y traje ate para la preparación. Y obviamente la torta, ya que esté lista, la voy a presentar. Porque algo que se me había olvidado era de que todas las recetas que estamos haciendo de los martes de carne aislada, que ya llevamos casi 2 meses, hoy es el capítulo número 12. Todos los martes de carne aislada no le he tomado foto a lo que hemos preparado. No, lo llevo aquí en la mente. Entonces, hoy sí. Estas tortas de chorizo argentino sí hay que tomarles foto definitivamente. Siempre que le quitan el migajón al pan hay que comérselo, claro. Eso es de gordos. Sí. Oye, me preguntan, ¿qué has aprendido durante esta pandemia? Bueno, aprendí a tocar el himno del Monterrey con vasos con agua. Aprendí a subir 5 kilos. Me subí 5 kilos fácil con la mano en la cintura. No sé qué otra habilidad desarrollé, pero bueno. Deja ver cómo van las tortillutas. Ahí va. Ya no más. ¿Ponemos aguacate de una vez? Bueno, ándale. A ponerle aguacatito a nuestra torta para que se vea bien bonita en la foto. Okay. Ahí va quedando. Tomate 1, tomate 2, nada más falta que caiga ahí la torta. Con cebollines. Un poquito de rojo, para que se apare. Acabamos de hacer. Y vamos a ponerle tantito aguacate a la tortilla también. Un taquito de chuletón por mientras en lo que está la torta. Provechito, saludos. Dale este Rex. ¿Qué? Salió un menú aquí. Sí, ya llegaron. Game Optimizing Server continúa fallando. ¿Cerrará? Sí, cerrar. Ahí está.
Qué bueno está quedando el chuletón. Okay. Vamos a ver cómo va el chorizo. ¿Sí se ve? Si lo alcanzan a ver a cuadro, ahí se ve un poquito en la orilla de abajo. JR, tú sacas a reducir todos tus talentos. Pues el principal es comer. No, Charlie, de veras. Yo creo que a todos se nos ha volteado el horario, pero qué bruto. ¿Cómo hemos comido? Qué bárbaro. Gracias, Luis. Hoy te la damos al otro a Fluffy. Sí. Muchas gracias a mis amigos de Empalmes el Gordo. Muchísimas gracias por los empalmitos. Se ven muy buenos. Ok. Pues nos tumbó Facebook, raza. Chihuahua. Ya estás en vivo. Gracias a la gente que se está conectando otra vez. A ver si aguanta. Porque se nos volvió a caer. Se nos volvió a caer la transmisión. Y se mueve mucho esta. Saludos a la gente que se está empezando a conectar otra vez. Una disculpa. Nos tumbó Face, de veras. Pero bueno. No sé por qué, pero bueno. Saludos a Adrián Rodríguez, a Lalo Lozano otra vez. ¿Me recuerdas ahorita la promo, Lalo? Déjame terminar la torta. Deja ver cómo va. Voy a cortar una chiquita para ver cómo va. Ahí va. Le falta bien poquito al chorizo argentino. Está buenísimo. Buenísimo. Saludos a Diego Martínez. Sí, hombre, se nos va el Piri Banchioni. Ya sé. Saludos a la gente que está empezando a conectar de nuevo. Nos tumbó la transmisión anterior. Mi comadre y amiga Liz Nisi, te mando un abrazote grandote. A Lizy Villarreal. A Marta Villarreal también. Gracias a su hermano Enrique que nos dio unos regalitos para la promo el Día del Padre. Unas cosas de Weber. Muchas gracias. Saludos a Cassidy Hernández. A Dora Luz. A Gerardo Medina. Mi compadre Ulises Dorantes, te mando un abrazote grandote. ¿De qué es la salsa? Pregunta Dora Luz. La salsa de chimichurri. Pues que hoy voy a hacer tortas de chorizo argentino porque se nos va Barovero y se nos va el Piri. Esta salsa de chimichurri la hice con 3 limones, con tomate bien picado, con cebolla. Pudo haber estado mejor picado. Vinagre de manzana, cebollín, cilantro, perejil, tomate, cebolla y ya, bien mezcladito. ¿No sabes lo rico que huele? Y obviamente, aquí la vamos a presentar, la torta. Ya nada más esté listo el chorizo. Ahí va en el pan de telera, que ya le puse su aguacatito. Y ahorita la vamos a bañar con chimichurri. Ahí vamos. Ya se ve muy bien en la tele. ¿Cómo te sientes en RG? Muy bien, Enrique. La verdad es que muy a gusto. De 6 a 8 de la mañana estoy muy a gusto. Ahora me toca hasta el jueves. Voy a estar ahí en la cabina. Estamos en vivo en Facebook. Nos ha ido muy bien. Es uno de los programas más escuchados. Estamos muy contentos por el horario y la respuesta y la transmisión de toda la gente que nos ve y nos sintoniza. Muy, muy agradecidos con todos. Saludos. Qué barbaridad. ¿Cómo sufre Simi, Lacho? Pues es que es carne aislada. Es carne aislada. Ahí les va la promoción. Ahí va de nuevo para toda la raza que nos está viendo en Desvelados, en lo que está el chorizo. Para todos los seguidores de La Carnita Aislada y de Desvelados, Lotu Asesores, que venden seguros y son asesores financieros también, te ofrecen 30% de descuento
en el seguro de tu carro y 10% de descuento en seguro de casa, que hay precios desde $2,000 al año. Imagínate, asegura tu casa, el contenido, lo que tenga, desde $2,000 al año. Digo, vale mucho la pena. Además, 12 meses sin intereses, solo busca arroba Lotu Consultores, busca en Facebook, busca en Instagram, Lotu Consultores, por favor. Y dale like y contáctanos por inbox. El WhatsApp es 81-11-83-31-50, 81-11-83-31-50. Lo más importante es tu tranquilidad. Y obviamente en YouTube va a estar apareciendo aquí los teléfonos y la promo para que lo sigas, por favor. Saludos desde California, desde Santa Ana, California. Un abrazote a la familia Villarreal de allá. Saludos. ¿Cuál es la mejor anécdota paranormal que te ha pasado, Juan Ramón? Híjole, Benito, tengo varias, pero en la casa que vivíamos en la Ciudad de México, ya había habido gente que decía que ahí espantaban, ya había habido algunos sucesos ahí medio extraños. Luego se las platico porque sí está medio spooky. Tuvimos varias ahí. En medio de la casa teníamos un piano de cola muy grande. Mi mamá, mi hermana, yo, mi papá, nos gusta tocar el piano. Y de repente una noche así, un la perfecto. Y no había nadie en la casa. Okay, déjame voltear el chorizo, espérame. Ahí va. Saludos desde Saltillo, Oscar David Gómez, un abrazo. Saludos desde Guadalupe, Abraham Yáñez, Miguel Ángel Sadi nos está viendo. Saludos, JR, fuerte abrazo, gracias, mi Gabino. Manny Hernández, reta la FIFA cuando. Saludos desde Dallas, rayado hasta el cajón, un abrazote. Pues triste un poco por la partida de Piri Bangioni, también por supuesto de Barovero. Pero bueno, así es el fútbol, y precisamente en honor a ellos vamos a hacer unas tortas de chorizo argentino de Carnes Cárdenas. Los teléfonos están aquí en pantalla. Si tú quieres pedir a Carnes Cárdenas, recuerda que por cada $500 de compra, de lo que quieras, porque venden de todo, no nada más carne, te lo llevan gratis a tu casa. Y por cada $250 de compra, participas en la rifa de uno de los 5 paquetes que tiene para ti Carnes Cárdenas, que te incluye un kit de Rocks del Norte, un kit de nuestros amigos de Weber. Y por supuesto te incluye carne, que es chuletón, que está increíblemente rico. Te incluye pierna y muslo de pollo. Y te incluye salchichas, este paquete. Entonces, olvídate, es un paquete para carne asada, para que el Día del Padre haces carne así, deli. Y nuevamente quiero agradecer a mi compadre Eric, que me regaló mi cuadro de rayados que está ahí atrás. Y mi compadre el Buki, que me regaló mi kit de parrillero de El Monterrey. Muchísimas gracias a mi Buki. Muy amable. Saludos desde Apodaca. Saludos a todos los apodaquenses. Les mando un abrazo. A ver, ahí va ya la torta de chorizo. Ahí va. Déjame sacar esto de aquí. Ahorita vuelvo a comentar la promoción de Lotu. ¿Qué piensas de la directiva si estos jugadores te hicieron campeón? Pues mira, Navi, lo comenté en la RG, nada más que es a las 6 de la mañana. A lo mejor por eso no lo escuchaste. Creo que es complicado. No. Váyase para allá. Creo que es complicado porque en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia, llevamos 2 meses sin fútbol. Literal, el 8 de mayo se debe haber jugado la final. Este torneo se dio completamente por cancelado. Entonces, pues los clubes al final del día son instituciones financieras que tienen que pagar impuestos y que tienen que tener un retorno sobre inversión y tienen, obviamente, compromisos con sus asociados y sus socios y dueños. Entonces, llega un momento que tienes que poner las cosas en la balanza y dices, en la torre. O sea, es el momento a lo mejor de deshacerte de activos que les puedes sacar cierto ingreso todavía. Y yo dudo mucho que se vayan a hacer compras para ese torneo que está por arrancar ahora en julio. Sí duele porque pues Bangioni, un jugador que mucha garra, considerado el mejor lateral de Latinoamérica por mucho tiempo, que metió un golazo en el Mundial de Clubes, que nos dio el campeonato con el número 11 en la espalda. Definitivamente siempre daba el 100% en todos los partidos, a veces daba de más me lo expulsaban a mi Piri, muy acostumbrado a jugar al estilo sudamericano, y aquí en México pues un poquito más quisquillosos con las tarjetas, pero mi Piri siempre daba el 100%, y bueno, pues él ganó todo. El Piri ganó Copa, ganó Liga, ganó Conca, tercer lugar Mundial de Clubes, y pues se va como un campeón, y definitivamente tanto él como Basanta como Barovero pues serán recordados sin duda
por todo lo que representaron para esta institución y se les agradece mucho todo el esfuerzo y haber defendido nuestro escudo con tanto cariño. Muchísimas gracias por ustedes, pues esta carnita aislada y estas tortas de chorizo argentino. Déjenme ver cómo va. Vamos a poner ya el chorizo en la torta. Tú fuiste el elegido por los dioses. Ahí está, vamos a ponerle el chimichurri a la mexicana. Ahorita veo que le pongo para presentarla, pero mira. ¡Ay! Se cerró. Pero ahí está. No se ve nada mal. Ahorita le voy a tomar unas fotos y las subo. Deja preparar otra. Esa va a ser la de la foto. Y quito este empalme de aquí. Ya podemos alejarnos tantito. Qué lástima que se nos cortó la... Pero bueno, me salió un letrero que decía que Facebook estaba fallando. No sé si a todos o nada más a mí. No lo va a cachar. Está el chuletón de campeonato. Voy a hacer dos tortas, aprovechando que está mi hijo favorito aquí. Dice Nacho Reina, sí. Se ha estado batallando bastante con Facebook y con Instagram. Qué rico lo preparas, muchas gracias. Y ahora que no hay cheve, pues bueno, con una rica joya de ponche es correcto. La joya de ponche está hiper deliciosa. Saludos a Podaca. Mándame una torta por Uber, por favor. ¿Dónde compraste el chorizo? Sí, en Carnes Cárdenas tienen una gama de nivel alto, de carne muy, muy bien seleccionada, de vaca feliz, contenta, de libre pastoreo, hipster, de vaca vegana. Pues de hecho, sí, todas las vacas son veganas. Entonces... tienen carne muy seleccionada en una gama que se llama Cortes Pal Patrón. Así lo pides, Cortes Pal Patrón. Y en el teléfono, ahí viene el teléfono del WhatsApp para que por favor estés ahí bien al pendiente, por favor, de todo lo que tiene Carnes Cárdenas para ti. Y recuerda que por cada 250 pesos de compra participas en la rifa de uno de los 5 kits que tenemos para ti del Día del Padre. Así que si tú eres papá, papacito, sugar daddy... participa en esta promoción. Por cada 250 pesos de compra pones tu teléfono y tu nombre completo y el 21 de junio personalmente estaré ahí en Carnes Cárdenas haciendo un live desde la página de Desvelados para sacar a los 5 ganadores, que aparte de llevarse el kit de carne de chuletón, pierna y muslo de pollo y salchicha San Diego para asar, se llevan un kit de Rubs del Norte que incluye los Rubs precisamente para preparar tu carnita o tu pescado o tu pollo. Y también te van a incluir unas palas de Weber. Bueno, raza, nada más recordarles para todos los que nos están viendo, mi amigo Lalo Lozano tiene una aseguradora que se llama Lotu Consultores, son consultores de finanzas y de patrimonio. Tienen una promoción nada más para ustedes que nos están viendo en la carnita aislada. 30% de descuento en seguros de carro y... 30% en seguros de carro y 10% de descuento en seguro de casa. Hay seguros desde $2,000 al año. Al año. Tengo varias personas que están aquí en el chat que se han metido eso en una cena. En una ida a comprar cheve, ahora que hicieron 14 horas de fila para comprar cheve. Bueno, pues desde $2,000 al año. Aparte, promoción 12 meses sin intereses. Solo busca en Lotu Consultores Facebook e Instagram. LOTU, Lotu Consultores en Facebook e Instagram, por favor. Y a ti, muy atentos al giveaway del Día del Padre de Lotu Consultores también, por favor, ¿ok? Si adquieres tu póliza, tendrás el triple de oportunidad de ganar en el sorteo giveaway para que estés bien pendiente del Día del Padre, ¿ok? ¡Ay, el pan, se me quema!
ya ves, por andar platicando. A ver, regresaste para allá. ¿Qué le vamos a poner? Aguacate. Mucho aguacatito. A esta torta de chorizo uruguayo. Argentino, chorizo argentino. Chorizo argentino de la Cárdenas. Ahí voy. Otro choricito. Chimichurri. Una tortilla como plato. Ya nada más. Vamos a ver qué tal está. Todavía no lleva el chorizo, ahí va. Como ir al estadio. Hijo mío, llévate esta. Esto es para ti. Gracias. Nada más te voy a robar un tomate. Gracias. Y ahorita, les llevo. Ahora no traje en qué ponerles. Ahorita te traigo un plato. Un plato para ponerlo y los empalmes. Sí. Muchas gracias, saludos Mr. President, de parte de Chacho Arellano, te mando un abrazo grande, grande, gracias a toda la gente. ¿Recomiendas alguna sabor en especial? Dice Cristian Muñoz, mira, yo tengo el grill, tengo el Big Green Egg, tengo el huevo verde, pero la verdad es que batallas menos con un Weber, con el Red Kettle, por ejemplo, y el Weber rojo, no batallas nada, aparte tiene un limpiador de ceniza abajo. No pesa tanto, hace casi las mismas funciones, tiene la misma temperatura. Yo no batallaría, digo, yo tengo los dos. Cuando quiero lucirme y quiero hacer algo muy ultra mamaflex, como un salmón, o quiero hacer una picaña, o quiero hacer algo así, pues un tomahawk que se mete 3 o 4 horas, claro que uso el Green Egg. También lo puedo hacer en el Weber, pero el Weber puedo hacer pizzas, puedo hacer cosas más rápidas. Entonces, pues, depende de ti, depende de tu presupuesto. Pero creo que hay una gran gama de asadores. Hay de gas, que también el rumor o el mito es que sabe diferente con asador de gas, y no es cierto. Depende cómo cocines las cosas. ¡Qué milagro, compadre! Jaime Alberto Villarreal Martínez, te mando un abrazote. Pues, ¿todo bien? Estamos en martes de carne aislada. ¿A los empaldes? Sí, pues, ándale, pónmela ahí. Gracias, José Antonio. ¿Cuándo te avientas un chicharroncito de ribeye con guacamolito y salsa tamaleada y tortillas? Puede ser el próximo martes, no se me hace mala idea, Lacho. Jorge González, saludotes, Juan Racán, Houston brother, ojalá algún día volvieras a la televisión, tiempos aquellos de los 90s. Nos están invitando a volver con Desvelados, en esas andamos los viernes, es muy probable. Saludotes, mi compadre. Saludotes muy grande a toda la familia Villarreal, un abrazo grandote. Los hermanos Villarreal por años, la famosísima porra de especial ahí arriba en el TEC, de esas tardes legendarias del TEC. Es que los tomates me quedaron de campeonato. José Antonio, saludos a José Antonio y a toda la familia. Gracias, Edgar, muchísimas gracias. Igual a Karel y a Miquel les mando un abrazote. Hoy decidí hacer tortas de chorizo porque de veras extrañaba mucho ir al estadio. No me quedaron igual. De veras no le puedo competir ni al Chino Arrieta ni a mi compadre Esquivel. Pero tenía que hacerlas porque ya extrañaba mucho ir al estadio, y más con esta triste noticia que se nos va Bangioni y Barovero. Bangioni, Barovero y Basanta. Se nos van. BBVA. Se nos van. Pero bueno. Pues así es el fútbol. No me quedó nada mal la torta, ¿eh? Mira, ya le hice un cross section ahí con el aguacatito y la salsa de chimichurri. Está bueno el chorizo argentino de la Cárdenas.
Voy a guardar aquí los empalmes para la familia. Y voy a preparar una última torta de chorizo. Obed Silvia, ¿dónde andabas? No te había visto. Saludos. Aquí, todos los martes de carne aislada, en Desvelados, todos los martes aquí estamos. Éxito, JR, ojalá regrese a Desvelados. César, muchas gracias. Pues depende de ustedes, que ustedes lo vean. Si ustedes ven el programa, con todo gusto, vas a ver que nos va a ir muy bien. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo sintonizando. Batallamos un poquito con la transmisión. Se nos cayó porque Facebook ha estado fallando, Facebook e Instagram, que son del mismo dueño. Mauro Hernández, quedó crujiente la torta. Sí, se me olvidó quitarla del asador. No me gusta el pan así duro, la verdad es que no, pero quedó muy rica. Saludos desde los Faisanes, JR, un abrazo virtual. Claro que sí, un abrazo a la distancia, mi Emilio, te mando un abrazo. ¿Quién se va a quedar como portero, compadre? Pues yo creo que se van a pelear la titularidad todos los días entre Hugo González y Luis el Mochis Cárdenas. Yo en lo particular le tengo más confianza al Mochis después de su gran actuación en el Mundial de Clubes, no nada más los penales que atajó, sino el gol que metió. Se me hace un jugador más rápido por su edad, con mejores reflejos, aunque no es de la estatura de Hugo, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí se van a estar peleando la titularidad, compadre. Mucho éxito, JR. Bendiciones, se ven súper ricas las tortas. Gracias, mi chiquilady, te agradezco mucho. Ahí te va la promo nuevamente, JR, para tus seguidores de la carnita aislada y Desvelados. 30% de descuento en seguros de auto y 10% de descuentos en seguros de casa, con precios desde $2,000 anuales. Además, promoción 12 meses sin intereses. Solo busca arroba Lotu Consultores en Facebook e Instagram. Dale like y contáctanos por inbox o por WhatsApp. 81 11 83 31 50. Lo que voy a hacer es que voy a juntar estos dos pedazos, o sea, el carne aislada número 13 y carne aislada número 14, las dos transmisiones las voy a juntar, las vamos a subir más al rato, tanto en Facebook como a YouTube ya unidas, porque se cortó. Y bien pendientes de Lotu Consultores, porque va a haber giveaway. Oye, sí estoy viendo la repetición y sí me veo medio pixeleado, de repente baila y zapatea la toma. Pero bueno, pues raza, nos tenemos que ir, les quiero agradecer a toda la gente que nos estuvo sintonizando, muchas gracias por haber visto este martes de carne aislada, que hayan aprendido a hacer salsa de chimichurri, espero que les salga mejor que a mí. Las tortas de chorizo argentino, y que no se les olvide que por cada $250 de compra en Carnes Cárdenas participas en la promoción de los 5 paquetes que tienen para el Día del Padre, que te incluyen el kit de Rob's del Norte, que te incluyen las cosas de Weber, que puede ser una espátula o una batidora o unas pinzas de Weber. Y, por supuesto, el paquete de carne de Carnes Cárdenas, que te incluye el chuletón, las salchichas y pierna y muslo de pollo, para que estés bien pendiente de las redes sociales de Carnes Cárdenas. Muchas gracias a todos y no te duermas, sigue viendo. ¡Exacto! Saludos a Chucho Arellano, a Jack Daniel, a César. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias, Abril de León. ¿Por qué no pones una vez a la semana Desvelado Retro con programas desde el inicio de los Desvelados Tour? ¿Sabes qué ha pasado, comadre? Abril, cuando hemos subido, yo no tengo material. El material que he conseguido ha sido gracias a la misma raza que lo ha subido en VHS a YouTube. Y cuando lo he subido a la página oficial, me lo tumban. Porque a veces fondeábamos con ciertas rolas o poníamos videos de artistas y de repente nos tumban las transmisiones. Pero bueno, no se me hace mala idea. Mi chamba es subirlos y ya que las disqueras se peleen por las migajas de las reproducciones. Saludos a mi Barney, te mando un abrazo, a mi Lecho Reina y a toda la gente que estuvo viendo este programa especial de la carne aislada. No se te olvide que una carne asada sin una joya es como si no hubieras hecho carne asada. Quiero agradecer a Rob's del Norte, a todos nuestros patrocinadores, a mis compadres que me regalaron ese cuadro de rayados, a mi compadre el Buki, que me regaló mi kit de asador de parrillero de rayados. Muchas gracias. Y por supuesto a mi compadre amigo Peter Bárcena, que me regaló un purito, me regaló un partagás. Muchísimas gracias, de cumpleaños, un serie D número 4. Muchas gracias, el Victory Cigar. Al ratito nos lo echamos con todo gusto. Pero bueno, ¡ay! Se me olvidó que en la presentación del plato donde iba la torta y el tomate le iba a poner papitas, unas papas que compré bien fresas, pero bueno.
Ahí luego les tomamos una foto y la subimos. Pero bueno, muchas gracias a todos. Les mando un abrazote. Espero que la hayan pasado bien y les haya gustado este martesito de carne aislada, aunque haya sido en dos tiempos porque Facebook nos cortó la transmisión porque ha estado fallando. Pero bueno, les mando un abrazo. Que tengan un gran inicio de semana. Todos los días de 6 a 8 de la mañana nos escuchamos en la RG, la deportiva. Estación que del 24 de febrero que iniciamos, que estaba en lugar número 21 general de la radio, ya brincó al lugar número 5 general de todas las estaciones. La RG está en quinto lugar y no hay fútbol, papá. Entonces, agradezco mucho la invitación. Estoy muy honrado por estar ahí. Y ahí nos escuchamos de 6 a 8 de la mañana en la RG. Y bien pendiente porque vamos a tener más cosas para ti aquí en Desvelados. Hotcakes. Muchas gracias, buenas noches. Espero que les haya gustado este martes de carne aislada y las tortas de chorizo argentino. ¡Ánimo!